La primera gracias es a Rubén y a su equipo de trabajo, que no es la primera vez que nos acompaña, nos estuvo acompañando todo el año pasado, entendiendo que el Centro de Educación Física, si bien es una institución de 30 años, tiene dos jóvenes años con edificio propio, entre comillas. Y bueno, como toda institución necesita crecer, uno sabía que iba a tener que seguir trabajando para que haya mayores comodidades. Nosotros en realidad tenemos 1.700 alumnos de todas las escuelas de San Carlos Centro, Sur y Norte, más las escuelas de campo, y vienen aproximadamente 1.000 alumnos, 1.000 chicos por semana al centro de educación física. Los demás alumnos están en los turnos en la escuela. Esto implica que realmente hay que tener una infraestructura que los sostenga y además de nuestros alumnos propios, vienen a hacer educación física a las escuelas secundarias de la zona al playón y las actividades comunitarias que más allá de lo que es la gente que por simple alegría de hacer algún deporte utiliza el playón después de los horarios escolares hasta las instituciones que vienen a patinar. Hubo un grupo de mami volei que también venía a utilizar las instalaciones y que por supuesto cuando ellos vienen a usar el playón, desde el Centro de Educación Física se le ofrece los baños, los depósitos, los lugares para dejar sus materiales y que tengan la mayor comodidad posible. Por ende, es una institución viva que tiene un proceso de expansión muy importante, de utilización muy importante y también el deterioro del paso del tiempo y de este tipo de acciones. No se necesitan recursos para sostenerlo. Se necesitan recursos constantemente y bueno, yo te quiero presentar a Fabián también, que es el presidente de la Asociación Cooperadora. Es una cooperadora joven y bueno, ha entendido todas las necesidades del Centro de Educación Física, como la han entendido mucha gente. Y bueno, estamos tratando de sumar recursos, de hacer beneficios. Aprovechamos el momento para decirle a la gente de San Carlos que se sume a la cooperadora, que cuando mandamos una notita también de una única cuota anual, en lo posible que la puedan pagar, porque bueno, la intención es esto, ver si en este año podemos concretar este playón. Muy bien. Fabián, administrando recursos de la mejor manera en beneficio del alumnado, ¿no? De los tantos chicos que concurren allí. Sí, exacto. Buenos días. Sí, consideramos que forma parte más de la educación también fuera de lo que es el ámbito de la escuela, o sea que son lugares de esparcimiento y es el complemento del desarrollo de fuera de sus horarios habituales de escuela, ¿no es cierto? Bueno, senador, en esta historia de tender manos y tender puentes, también la institución es otra de las que usted viene conociendo y ayudando, tal cual lo han expresado sus autoridades. Sí, la verdad que bueno, el reconocimiento al esfuerzo, esta casa propia que hace muy poco tiempo tienen, que era un sueño, donde bueno, el reconocimiento a Omar Príncipe en aquel momento por tomar una decisión muy importante para ganar un nuevo espacio en la ciudad de San Carlos. Nosotros seguimos acompañando y apoyando a la institución como a todas las instituciones de aquí de San Carlos Centro. Y bueno, obviamente que desde esa mirada, bueno, aquí está Francisco, Cecilia, diríamos, una mirada que compartimos, que coincidimos y que bueno, nos permite trabajar en equipo, nos permite ese vínculo directo con cada uno de ellos en sus instituciones, de saberse de sus necesidades y fundamentalmente intentar compartir esa ayuda para lograr los objetivos. Para nosotros sus objetivos son nuestros objetivos. Soñamos también con ver el playón terminado y soñamos con mucho más que el playón nada más. Así que, bueno, en ese sentido siempre uno termina por allí repitiendo algunas cuestiones, pero es lo que uno siente verdaderamente. El agradecimiento por permitirnos trabajar en conjunto, por haber comprendido que nuestro mensaje tiene que ver con eso, con construir, tratando de buscar soluciones para todos los vecinos. Yo cuando recién ella hablaba de 1.700 chicos que pasan por allí en distintos momentos, verdaderamente mirado en la magnitud significan localidades medias,
como cualquier, como San Jerónimo del Sauce, como este San Mariano, como muchas localidades que tienen muchos menos habitantes que alumnos que pasan cotidianamente por el Centro de Educación Física. Así que bueno, el reconocimiento al esfuerzo, como lo manifestaba también con respecto al personal y a todos los directivos del Colegio del Sagrado Corazón también.